Hola Jenny. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, yo no me había conectado porque yo creo que no sé si entendí mal, pensé que ya estaban los que les iba a tocar hoy. Sí, lo que pasa es que creo que no pudieron, entonces ahorita estamos libres. Vale, perfecto, entonces. Mejor dije yo, le voy a escribir a Jenny para que aproveche ahorita. Gracias. Sí, más que sí, estoy así como que yo creo que soy la que menos puede de todo. No, para nada, ya va a ver, ya va a agarrar confianza. Creo que Carlos no había visto lo del mensaje, que tiene que él y como Ah, también que lo haga porque no aparece en el grupo, porque sí, quería creo. también conectarse ahorita a Ah, refuerzo. vaya, si gusta, dígale que en unos 15 minutos o unos 10 minutos él se puede conectar también. Porque no Vaya. tengo ahorita él en el grupo, entonces. Le voy a mandar el link para mientras Ajá. se. Sí, dile que unos 15 minutos bien podemos atenderle a él también. Vaya. Gracias. Vaya, ahorita ya se lo mandé. Ah, excelente. All right, Jenny, si gusta, vemos un repaso. O me hace preguntas usted como usted guste, para lo del presente simple, ¿verdad? Que eso es como lo que estamos ahorita. Y hay que manejarlo, Jenny, porque ya casi vamos a empezar a ver pasado, ¿verdad? Entonces hay que empezar así como que a manejar el presente para que el pasado no nos cueste, ¿verdad? Sí, vaya, solo voy a ver aquí que había anotado lo de las reglas, Ok. porque eso es lo que a veces se me olvida, ¿verdad? Lo de las reglas, el modo afirmativo. Sí. A ver, no sé, creo que no estaba usted ahí en el grupo. No, estaba yo en el grupo de Lisette ayer, me parece. Pero le comentaba a ella, o les recordaba a ellas, que ayer, que cuando el cambio, usted tiene que acordarse, Jenny, que el cambio nada más va a sufrir. El verbo va a sufrir cambio nada más en tres personas, en he, en she, en it y en afirmativo, ¿verdad? Nada más. No va a sufrir cambio en negativo, no va a sufrir cambio en pregunta, solo en afirmativo. En Cuando hablamos pregunta en tampoco. pregunta tampoco porque lleva el auxiliar does, ¿verdad? Entonces como que el does absorbe el cambio, ¿verdad? Entonces ya si ya lleva does en su pregunta o lleva does not en su negación, entonces ya no necesitamos o el verbo no necesita ningún cambio, ¿verdad? Regresa a su forma original. No así en la afirmativa, porque en la afirmativa, si usted se fija, no lleva ninguno. Yo digo, por ejemplo, yo trabajo para aldeas. I work at aldeas, ¿verdad? En el caso de I, si yo digo she works at aldeas. Si se fija ahí, no va el does, no va el do, ¿verdad? Entonces solo va sujeto, en el caso I o she, el verbo work, pero como es tercera persona singular, le tengo que agregar ese, works at aldeas, ¿verdad? Ahora, no solo tengo que recordar que es el pronombre she, sino que yo puedo decir Claudia, y Claudia sigue siendo she, ¿cierto? Yo puedo decir Claudia works at aldeas o puedo decir she works at aldeas, pero la regla aplica igual, con nombre o con pronombre. ¿Verdad? O yo le puedo decir mi mamá, pero mi mamá solo es una, ¿verdad? Entonces también aplica que el verbo va a llevar ese en afirmativo, ¿verdad? Igual si yo digo hermano, solo es un hermano, entonces my brother, que se convierte en un he, y si le pongo un nombre es Iván. My brother works at McDonald's. He works at McDonald's. Iván works at McDonald's. El mismo cambio va a sufrir, ya sea que lleve un nombre o un pronombre, siempre y cuando sea en tercera persona singular afirmativo, ¿verdad? Ahora, ahí entra la regla, Jenny, de la si le voy a agregar S o ES. O, I, E, S, pero siempre a las terceras personas, ¿verdad? A he, a she y a it.
¿De qué va a depender si yo le agrego solo ese? Por lo general, Jenny, todos los verbos, la mayoría de verbos terminan con ese nada más. Cuando estoy hablando de tercera persona singular. Plays, I don't know, visits, works, eats, drinks. ¿Cuándo le voy a poner ES al verbo en tercera persona? Ah, bueno, cuando termine con vocal O, como go, se convierte en goes. All right. Cuando termina en la consonante X, cuando yo digo fix, de arreglar, digo fixes. Sería extraño, Jenny, si yo después de la X solo agrego S. Bien alemán, se oyera, ¿verdad? O sea, todo, solo consonantes. En este caso, después de la X, tengo que agregar la vocal E y luego la S. Fixes. ¿Verdad? Otra consonante que me obligan a escribir una vocal, o sea, la ES, es la SH, wash, de lavar, wash, washes. ¿Verdad? Yo digo, mi mamá lava la ropa. My mother washes her clothes, o la ropa de ella, right? Her clothes. O veo watch, debo observar. Yo veo la televisión. I watch, esa me queda igual porque es I. Pero yo digo, mi hija, my daughter watches television. Entonces, ¿cuándo voy a escribir ES? Cuando el verbo termine en O, en X, en SH, en CH, doble S. ¿Ok? ¿Verdad? En esas, ahí voy a hacer el cambio. Solo para tercera persona singular afirmativo. ¿Verdad? Y luego está la otra variación que siempre aplica para tercera persona singular afirmativo. Es la IES, ¿verdad? Cuando yo voy a poner una consonante o mi verbo termina en consonante, pero antes de la consonante, Jenny, tengo... ¡Ay! ¿Qué?
Hello, Carito. Hi. Hi. How are you? Sabes que no tengo los audífonos ahorita. Me los han quitado por aquí. ¿Qué pasó, Carito? Es que mi, fíjese que estaba entrando al otro enlace. Ah, bueno, le. Por eso, no porque estaba ya súper organizada para ya a esta hora estar libre un poquito. Ay, no. All right. Más que tenía unas preguntas que hacerle. ¿Qué pasó? Cuénteme. A ver, aprovechemos. Fíjese que realmente lo que está explicando no me está costando mucho. Sí. Pero yo quisiera como tener, no sé, o que si me podría regalar algunas como frasecitas como para poderme aprender, ¿verdad? Uh-huh. Para poder mejorar un poco mi vocabulario. Porque ahora hasta siento que no me cuesta como mucho entender como las películas o como las palabritas, ya las estoy sí. como relacionando. Claro, sí, pero, sí. Pero, por ejemplo, me gustaría aprender un poco, cómo se dice, como las frases como más comunes. Uh-huh. Como buenos días, cómo estás, o sea, como son como comandos, no sé cómo se llaman. Ah, como sí, como comandos, imperatives. En inglés sería imperatives, así como... abra la puerta. Ajá. Vámonos, cosas ajá, así. Cositas así son las que me gustaría como ir aprendiendo a la par de la escritura, ¿sí? Del vocabulario, porque estoy queriendo como ampliar un poco más mi vocabulario para como sí. El momento de cuando usted pregunta algo, o sea, ya saberle cómo contestar. Claro. Así. Okay. All right. Okay, sí, ya le ayudo con eso. De hecho, fíjese, Carito, que nos toca un poquito de eso la otra semana. Pero no importa, no importa, nos adelantamos mejor. Mm-hmm. All right, very good, Carito. Le voy a compartir mi pantalla mm-hmm. Para escribir allí con usted, ¿verdad? A ver, permítame, ups. ¿Qué le pasó a eso? A ver, vamos a abrir otro entonces. A ver. Se llaman, de hecho se llaman imperatives, ¿verdad? Uh-huh. Son exactamente eso, ¿verdad? Como comandos que usted da, que la gente haga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, podemos poner, por ejemplo, cuando yo le digo open your book, ¿verdad? Uh-huh. El open podría ocuparse para cualquier cosa. Yo puedo decir uh-huh. open your book, oops, open your book, open the window. ¿Verdad? Mm-hmm. Si se fija, Caro, en este tipo de oraciones, digamos, no vamos a llevar un sujeto porque estoy precisamente hablando con usted. Entonces, mm-hmm. es como redundante decirle, usted abra la ventana. Mm-hmm. Porque no hay nadie más que usted y yo. Entonces, ahí no se ocupa ni el I, ni el you. No, se omite el sujeto. Uh-huh. Porque va como inherente, ¿verdad? Porque yo estoy hablando con usted y le digo, Carito, open the window. ¿Verdad? Entonces, si yo le digo, Carito, you open the window, está como raro, ¿verdad? Entonces puede ser open the window, open the door, open the door, ¿verdad? Todo lo que usted pueda realmente abrir es open, nada más el verbo, Caro. All right. De esa forma, usted puede decir cerrar. Close your book, close your window, close the door, close, I don't know, what else can we close? Close the computer, cuando usted la cierra, la computadora, uh-huh. ¿verdad? Entonces podemos usar close, en este caso, close. Close. Your book. Close. Uh-huh. Close, yes. Es cerrar, ¿verdad? Close uh-huh. your book. Igual que la otra, close the window. Si usted uh-huh. gusta, para que no se oiga tan pesado, usted puede agregarle uh-huh. please al final. Entonces va a please. Ser esto. Uh-huh. Close the window, please. Close the windows, please. Yes, uh-huh. ¿verdad? Entonces es como entre una petición y una orden, ¿verdad? Está uh-huh. pidiendo algo, está ordenando, pero con el bien amable, porque está uh-huh. con el please al final, ¿verdad? Close uh-huh. the window. Otra que le puede ayudar bastante, porque el hecho de que ustedes trabajan igual con computadoras, uh-huh. on the light, encender la luz. Turn on. Encender la luz. La luz. The light uh-huh. es la luz, ¿verdad? La luz del foco. Ah. Pero uh-huh. puede ser también turn on. The computer, ¿verdad? Encender la computadora. Usted le dice a su hijo, hazme un favor, turn on the computer, ¿verdad? Entonces uh-huh. ya su hijo, su esposo, o su mamá, o quien sea, ya le enciende la computadora. Turn uh-huh. on the computer. Si usted va a hacer, digamos, unas galletitas así bien sabrosas, usted dice, turn on
oops, turn on the oven. Oven es la estufa. Y las está escribiendo, porque no las veo. Ay, hija bella, perdónenme. Ya decía yo. Ahorita. Perdón, es que como empecé a compartir la otra. Pues ahora sí. Ahí sí las estoy viendo. I'm sorry. Vaya. Open your book. Open your book. Open the window. Open the door. Mm-hmm. Close your book. Close the window, please. Please. A todas se les voy a poner final, Caro. Please. Oye, please. Para que se oiga no tan grosero. No, de hecho, no son groseros, pero para que se oiga mejor. Depende también si usted está hablando, digamos, con su jefa o su jefe. Ah. Usted le dice, Mr. Gutiérrez, close the window, please. Para que él no diga, bueno, y Caro, ¿por qué me están mandando a mí? ¿Verdad? Ajá. Se le dice con cariño. Sí, please. Así como please. Uh-huh. All right. Igual que turn on es encender. El verbo turn on, de hecho, turn se va a ver más adelante, son verbos compuestos. Se le llama verbos compuestos porque van hechos de dos palabritas, turn y on. All right. Si usted solo dice turn, es cruzar o girar. Pero le agrega la palabra on, turn on quiere decir encender. Entonces, encienda la luz, ajá, turn on, turn on the computer, turn on the oven, que sería el horno, ¿verdad? El horno. The blender, la licuadora, cualquier cosa que usted pueda encender, usted dice turn on. Y si gusta, le agrega el final, ¿verdad? Siempre, ¿all right? Sí, se le pone please. Sí. Y cuando usted quiere pedir como, o dar las gracias por algo, porque siempre es como una palabra que siempre se como que se ocupa, ¿verdad? Sí, thank, de hecho, thank. En inglés, bye, está el thank, está en la que usamos thank you, esa es como la común, está la otra que es nada más thanks. ¿Y la diferencia? You. Ninguna. ¿Entre las dos? Está diciendo mismo. Gracias, sí. Lo que pasa es que la primera es gracias a ti o gracias a usted. La otra es gracias. All right. Ahora, usted también puede decir, está súper agradecido, usted dice thank you very much. Ahí right. Se utiliza el very much. Very much. Y much porque las gracias no las puedo contar. Sí, es uncountable. ¿Verdad? Uncountable, very good. All right. Carito, deme un segundito, porfa. Disculpe, deme un segundito. Vaya, está bien. All right, entonces gracias, Caro. All right, podemos decir thank you very much. Y el much, ¿por qué? Porque las gracias, yo no digo una gracia, dos gracias, tres gracias. Entonces, thank you very much. Viene relacionado al tema que estamos viendo. Exacto, muy bien. No va a decir thank you very many. ¿Verdad? No puede decir eso. O gracias, cinco. Claro. Hey, no, you can't, all right? So, thank you very much. Hay otra expresión igual que decimos thanks a lot. Thanks a lot. Si se fija, ahí ya no decimos thank you. Agarramos la segunda, ¿verdad? De thanks a lot quiere decir mucho, pero para no contable igual, que eso también lo vamos a ir viendo. Thanks a lot. A lot quiere decir mucho, ¿verdad? Es otra forma de decir mucho. Very good. Esas dos últimas prácticamente casi que son iguales. Quieren decir lo mismo. Sí. Si se fija, las dos primeras son gracias, nada más. Las otras dos son muchas gracias. Es como más agradecido. Sí, está mucho más agradecida. Ahora, para usted decir de nada, decimos you are welcome, nada más. You're welcome. Y no hay otra forma. En inglés no es como en español que gracias, ya sabe, a la orden para servirle. Nada. No, nada. Y welcome que no es bienvenido. Sí, entonces le está dando la bienvenida a las gracias. ¿Verdad? Entonces, si lo quiere ver así, es como por ahí. ¿Verdad? Entonces, gracias. Bienvenida a sus gracias, o sea, de nada. Yeah. All right, yes, very good. Entonces ahí, cuando alguien le dice, thank you, Caro, se le dice, you're welcome, y lo une, Carito, lo une así, you're, como que fuera, bueno, con apóstrofe, permítame. You're
Oops, esta no es la cosa. You're welcome. Welcome, que sería lo mismo como sí, you are. Sí, solo que lo contrae, ¿verdad? No dice you are, sino que you're welcome. You're welcome. Excellent, mm-hmm. Right, very good. You're welcome, all right? You're welcome. Mm-hmm. Ya, de ahí aprendí otras cosas. Sí, ¿eh? Igual, si usted también le quiere decir a alguien, vámonos, le dice let's go. Let's go. Let's go, ¿verdad? Eso quiere decir mm-hmm. vamos, all right? Usted puede también con el let, puede usar también let's finish, terminemos. Let's finish. Ah, siempre ¿verdad? Significa let's para cualquier go, finish. Sí, let's start, empecemos la clase, let's start. Entonces ese let's es como un cierto permiso, ¿verdad? Cuando se dice podemos, es como que usted dice podemos irnos, pero está sugiriendo que nos vayamos, está sugiriendo uh-huh. la clase. Está sugiriendo let's start. The class, the class. Meeting, puede ser let's start the meeting, usted está en una reunión y está viendo que hablan y hablan y usted dice, obvio, let's start the meeting now, mm-hmm. ¿verdad? Mm-hmm. So you can start like the meeting, the class, meeting. The party, meeting es la reunión, mm-hmm. let's start the meeting, ¿verdad? Entonces omite class y le pone meeting, let's start the meeting. Meeting next mm-hmm. mm-hmm. Para reunión. Le voy a tomar una foto. Sí, dale. Para que me queden así. ¿Sabe cuál es una variación ahorita pensándolo, Caro? De you're welcome es you are very welcome. Así como usted está muy agradecida, usted también está de nada. Entonces, ajá. Usted me dice, teacher, thank you very much. Y le digo, you're very welcome. All right? Entonces es una forma muy amable de decir para servirle, en otras palabras. Mm. You are very sí, ¿cómo son? Y son como las más comunes que se, ¿sí? que se están utilizando últimamente, por lo menos cuando uno quiere contestar. Claro. Ya no nos quedamos como callados, ¿verdad? Ya, sino claro. Que ya tenemos, ya ampliamos un poquito más el vocabulario y vamos aprendiendo un poco más a la par de la gramática también. Sí, claro, porque... sí, exacto. Tal vez, Carito, bueno, de hecho, usted se puede repetir cuantas veces quiera en esa tutoría, ¿verdad? De los viernes. Si gusta, la próxima vez, si usted tiene un chancecito, podemos ver algunas expresiones idiomáticas que son como ¿sí? cuando nosotros decimos, por ejemplo, está lloviendo gatos y pericos, por decirle algo, ¿no? Ajá. Entonces, uh-huh. en inglés igual existen. Entonces, uh-huh. Le podría ayudar un par ahí para que también... Súper, me gustaría. Ellos hablan con mucho de ese tipo de expresiones, ¿verdad? Entonces, uh-huh. que uno se queda así como, oh, ¿verdad? Pero es como lo mismo, nuestros refranes, digamos, ¿verdad? Sí, y de hecho, fíjese que yo tengo mi teléfono ya configurado en inglés. Qué nice. Para estarme ahí viendo las palabras. ¿Sí? Y también el con mis hermanas que nos estamos escribiendo. Ahí me queda lento, pero ahí estamos practicando también. Claro, claro, claro. Que me alegra de verdad que pues usted sienta que está aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo sí. importante, Carito. Sí. Very aquí viene la chica ya. Sí, ya entrando yo. Me salgo yo. Está bien, Carito. Gracias, oye. Bueno, ya sabe, cuídese. Nos vemos otro ratito. Bye. Sí, otro ratito. Gracias. Adiós. Bye. Hi, Deyoara. How are you? Hi, teacher. ¿Cómo good. Está? Everything okay? Okay. Excellent. Very good. All right, Deyoara, I don't know if you have any questions. Voy a dejar de compartir esto de acá. I don't know if you have any questions relacionado con lo que hemos visto o con algo que usted, por ejemplo, nosotros ya vimos el verbo to be, ¿verdad? En el principiante 1. No sé si usted está bien con eso, quiere que le platique un poquito de eso o algo que usted necesite de ayudar. La verdad es que, bueno, lo tomé pues tomando la oportunidad que ya había el cupo. Sí, me gustaría, sé que hay unas cosas que yo no las manejo y hay otras que las tengo que ir refrescando. Entonces, sí. Si puede hacer el refresh del verbo to be, ah, excelente. Claro. Excelente, very good. Ok, veamos aquí entonces. ¿Cómo se ha sentido en las clases? ¿Todo bien? Bien, bien. Excellent, very good. All right, so vemos el verbo be. ¿Puede ver, verdad? ¿Puede sí. ver mi pantalla? Ok, very good. Sí, ok, sí. So here we have el verbo be. Vamos a decirle que el verbo be, hay tres nada más. El verbo be, cuando usted no lo conjuga, es el verbo to be. Usted lo conjugó y tenemos tres. Nos quedan dos. El am, el is, and are. No hay más. All right? Cuando okay. nosotros decimos el verbo to be, quiere decir que está en su forma infinitiva, no está conjugado.
Cuando yo lo conjugo, entonces me resultan tres. Am, is, are. All right? Ahora, ¿para quién voy a usar I? I'm gonna use am para I. Nada más. No puede usarlo para nadie más. I am, nada más. All right? ¿Para quién uso el is? Voy a usarlo para he, para she, and it. ¿Verdad? Y el are quiere decir que el he, she, it son singulares. ¿Verdad? Son singulares, por eso uso el is. Y luego they, you, and we ocupó el are. Entonces, ahí si usted se fija, cubrí todos los pronombres. ¿Verdad? Entonces, por eso solo hay tres verbos. Be, cuando ya los conjugo. Am, is, are. Esos no se van a intercambiar jamás. Jamás de los jamás. ¿Y el your? ¿El qué? El your o your. Ah, el your es adjetivo posesivo. Que suena como cuando usted dice you are. Alright, lo hace rápido y lo une. Usted dice, you're my friend. Pero el adjetivo posesivo es diferente al you. ¿Verdad? Este es el pronombre personal, nada más. Ahora, ¿en qué momentos yo voy a usar el verbo be? El verbo be yo lo voy a usar para cuando hablamos de usos del verbo be. All right? Cuando hablamos de, cuando describimos, describe people or things. Cuando describo lugares o personas. Por ejemplo, yo le digo, I am short. I am thin. I am funny. I am serious. Cuando usted se describe o describe a alguien, siempre va a ocupar el verbo be. All right? Okay. Cuando hablamos de condición, por ejemplo, yo le digo, yo estoy casada. I am married. Conditions. All right? Condiciones. I am married. Estoy soltera, divorciada, viuda, no importa, o él o ella, es con las condiciones, vamos a hablar con el verbo be. Cuando hablamos de nationalities, all right? Yo le digo, por ejemplo, she is Canadian, all right? She is Canadian, okay? No ocupo ninguna otra cosa, solo el she is, all right? Nationalities. Cuando usted me dice, where are you from? Yo le digo, oh, I am from El Salvador. All right? Or I am from Chile. I am from Argentina. I am from Guatemala. I am from Mexico. He is from Peru. All right? So, countries, we use the verb be. Okay? Ahora, algo que es muy, muy, bueno, también cuando hablamos de feelings or emotions, all right? Igual hablamos del verbo to be. Usted dice, I am happy. ¿Verdad? Hoy estoy molesta. I am angry. All right? He is upset. She is annoyed. Cualquier estado de emoción o de sentimiento siempre va a ser usado con el verbo be. All right? Y respectivamente con la persona que usted está hablando, ¿verdad? Si es she, es is. Si es you, es are. Si es I, es am. All right? A ver, ¿qué otro? Cuando hablamos de edad, en inglés yo no digo I have 42 years old. Digo I am 42 years old. All right? Para age, nunca, 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 cuando nosotros recién aprendemos, tratamos de hacer la relación y lo conjugamos o lo traducimos mal. En español dice yo tengo 42 años. Puedo decirlo igual en inglés y quiero decir I have 42 years old. Está malo. Es I am 42 years old. Yo le digo su hijo, por ejemplo, su hija. ¿Cuántos años tiene su niña? No tengo hijo, es mi sobrina. Ah, su sobrina, all right, okay, ¿cuántos años tiene mi sobrina? Five, all right, entonces usted me dice, she is 5 years old, ¿verdad? Entonces, no importa el de quién estoy hablando, siempre voy a usar el verbo be cuando hablo de edades, ¿ok? Ok. Ahora, algo que sí es importante de llevar aquí, usted no puede, nunca, 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 usar el verbo be acompañado de otro verbo. Ok, por ejemplo, yo le voy a decir aquí, vamos a ver acá, yo digo, vamos a ver, she is a secretary, ¿sí? She is a secretary, ok, ahí estoy diciendo
que también cuando hablamos de profesiones o ocupaciones, she's a secretary. Si se fija, ahí no hay ningún otro verbo. Yo no puedo hacer esto. She is work a secretary. Ok. All right. Eso no lo puedo hacer nunca, ¿verdad? Okay. Porque es como que el verbo be con los verbos normales, digamos, no se llevan bien. A menos que ya estemos hablando del presente continuo, pero entonces ahí decimos she's working, ¿verdad? Y obviamente si aplica o no, porque en este caso tendríamos que eliminar work y solo dejar is. She is a secretary, all right? No le puedo poner el work. Entonces en el verbo be, nunca va acompañado de ningún otro verbo, ¿verdad? Okay. Él hace su cuestión solito. Ok. All right? Uh-huh. Eso sería con el verbo be. Luego cuando usted quiere decir que no, usted dice, yo no tengo 40 años. Usted dice, I am not. Usamos nada más el not. Es del verbo be. Uh-huh. He's not, she's not, they are not. Y cuando es pregunta, le damos vueltas. Yo digo, she is a secretary en afirmativo. Para pregunta sería, is she a secretary? ¿Verdad? Okay. All right, entonces le doy vuelta. O, are you happy? All right. Are you okay? Si yo la veo así o lo veo a alguien así como medio cabizbajo, le digo, are you okay? Le pregunto, ¿verdad? No le digo, you are okay, porque no le estoy afirmando. Estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, le damos vuelta a la pregunta y nos quedaría, si es en negativo, hagamos esta aquí, she is not a secretary. All right. Is she a secretary? Y le ponemos el único signo de interrogación que tenemos que usar en inglés. All right. Y así nos quedaría una pregunta. ¿Cómo la contesta? Entonces usted dice, is she a secretary? Yes, she is. ¿Verdad? En el caso que fuese. En el caso que no, decimos no, she's not. Le decía yo a los compañeros el módulo pasado que en inglés no podemos hacerlo más corto de lo corto. En inglés decimos, is she a secretary? Decimos, yes, she is. No podemos decir nada más yes, porque cae en lo pesado. Cae en lo que quizás usted no anda de así como muy bien. Ahora, ajá, así como yes, ok, ya no le vuelvo a preguntar. All right, entonces es yes, she is, en afirmativo, o no, she's not, en negativo. No nos quedamos nada más con el yes y el no, ¿verdad? Ok. Entonces, eso sería como, en resumen, el verbo be, ¿verdad? Ok. Creo que eso más que todo. Ok. Bueno, ahí me voy a ir documentando, repasando los auxiliares y cuestiones así. Exacto, sí. Ahorita los auxiliares es el do y el does en presente simple, ¿verdad? Que solo los ocupamos en negativo y pregunta. Ok. Okay. All right. Good. Excellent. Qué rápido. Yeah. Creo que también Carlos Paz quería entrar, parece, pero no sé si estaba por ahí. Sí, creo que él sí. No, Ileana seguía. Según el listado que nos pasaron, va Ileana. Ah, ok. Ileana Maricruz Sánchez González. Yes. Carlos... No está ahora, ¿verdad? Sí, no. Lo que pasa es que igual podemos, como en el caso que ustedes no venían con nosotros desde el principio, entonces no habría problema que él pueda entrar. Ok. Pero igual, sí. Ok. Thank you, Tejuara. Thank you, teacher. You're very welcome. La veo otro ratito. Thanks. Bye.
Hi, Margarita. Hola, Margarita. Hi, teacher. Hola, ¿cómo está? Bien. Acá. Entrando temprano. Solo que este link, Margarita, es de la clase de almuerzo. Ah, ok. Entonces me equivoqué. Ajá, si gusta, ya casi termino aquí porque ya faltan como 3 minutitos nada más. Entonces, para que yo me pase también a la otra, Margarita. A la epicidad en el shampoo. Vaya, oye, les da bien. Bueno, chao.